12 de agosto del año 2014, la ciudad de Barranqueras marcaba un hito en todo el norte argentino al poner en funcionamiento la Guardia Urbana Municipal. Con el objetivo de aminorar los hechos delictivos, más de 40 agentes salían a la calle con una guardia que buscaba justamente evitar hechos delictivos e intervenir de manera eficaz y rápida ante la denuncia de vecinos de la ciudad de Barranqueras. Con muy buenos resultados y un muy buen balance, a un año de la puesta en funcionamiento, conocemos a la Guardia Urbana de Barranqueras desde adentro. Y continuamos ahora desde el Centro de Videovigilancia, los ojos de la Guardia Urbana en Barranqueras. Marcelo, el trabajo de la Guardia Urbana es básicamente y principalmente en la calle, ¿no? Sí, la verdad que estamos siempre ahí al servicio de la comunidad, digamos, y bueno, tratamos que la gente vea siempre el municipio en la calle y que vea que el municipio está a servicio de ellos, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto que estás trabajando en la Guardia Urbana? Y efectivamente un año ya estamos, o sea, comencé... Si bien se puede decir, un año y tres meses, porque ya nos sentimos aún desde el inicio cuando fue la capacitación, ¿no?, en el regimiento. Y la Guardia Urbana Municipal nació como iniciativa del municipio de Barranqueras, pero necesitaba la aprobación del Consejo Deliberante. Y en eso se trabajó intensamente durante mucho tiempo. Raúl Vinokurov, ¿por qué nace y por qué se aprueba finalmente esta Guardia Urbana? Bueno, la Guardia Urbana nace como una necesidad que veíamos nosotros en las reuniones que tenemos con los vecinos, de intervenir como municipio, si bien no es algo que nos competa estrictamente, porque todos sabemos que lo que es seguridad depende de la provincia. Bueno, nosotros sentíamos que era una necesidad en Barranqueras hacer algo por el tema de seguridad. Y yo se lo planteé a Alicia y bueno, ella la verdad que tuvo la valentía de darme el ok, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar juntamente con el secretario de Hacienda, Marcelo Martínez, y el secretario de Desarrollo Social, Claudio Ramírez, en elaborar un proyecto, en ver qué teníamos que hacer. No nos olvidemos que es la primera guardia urbana de la provincia, te diría una de las pocas de la región, entonces arrancamos de cero, tuvimos que analizar distintas experiencias que se dieron en lugares como Rosario, ciudades del conurbano de Buenos Aires, y adaptarlo a lo que es la realidad de Barranqueras, la realidad económica de este municipio, y a partir de ahí, bueno, hemos presentado un proyecto. Hemos llevado a cabo un curso de capacitación que duró casi dos meses para los que hoy son los guardias urbanos de Barranqueras. Este proceso también involucró la instalación de cámaras en lugares que fueron determinados por el mapa del delito que hicimos en Barranqueras. Fuimos capacitando al personal, a su vez teníamos gente en la calle que en forma anónima recababa la información de los vecinos, que nos decían dónde, en qué lugar, a qué hora, qué tipos de delitos iban sufriendo, y a partir de eso fuimos elaborando un mapa del delito y vamos poniendo cámaras, siempre a medida que vamos pudiendo porque son equipos caros, pero vamos poniendo cámaras en estos puntos que fueron determinados por los propios vecinos. Todo este conjunto, o sea, el personal de la Guardia Urbana, las cámaras, las patrullas que tenemos hoy, que son 5 más 2 motos, la verdad que ha dado un gran resultado, y hoy, cumpliendo un año, vemos que el delito ha tenido una drástica reducción, sobre todo también lo podemos ver en el índice de denuncias en las comisarías, que bueno, ha bajado bastante, así que vemos con gran orgullo y satisfacción que una experiencia piloto como fue la Guardia Urbana, que fue también un riesgo porque bueno, hemos invertido mucha plata, hemos dejado de hacer algunas cosas que teníamos planeado para darle prioridad a la Guardia Urbana, ha dado muy buen resultado y sigue con nuestra proyección. La verdad que Barranqueras hoy se siente mucho más segura y estamos satisfechos porque, bueno, es un trabajo que nos ha dado una gran satisfacción. Sabíamos el año pasado que teníamos una de las grandes prioridades, pero bueno, cuando íbamos a las reuniones, lo que más le tenía angustiado, agobiada, lo que la gente más nos pedía era ver cómo podíamos solucionar el tema de la inseguridad. Se plasmó esta idea y la pusimos en marcha gracias al acompañamiento del presidente del Consejo,
a la ejecución del proyecto en las manos del secretario de Hacienda, Marcelo Martínez, y de Claudio Ramírez, secretario de Desarrollo Social, han tenido el conformar el grupo humano que capacitó a los agentes, seleccionar los agentes y fundamentalmente haber incorporado a los agentes sin alterar el orden de mérito que ellos obtuvieron en los distintos exámenes que han tenido a lo largo de la capacitación. Bueno, ¿podemos ir a recorrer la calle, el trabajo que ustedes hacen todos los días? Sí, sí, cómo no, los invito. Y desde el Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad de la Guardia Urbana Municipal vamos a continuar en esta segunda parte conociendo más de este hito que marcó la ciudad de Barranqueras. Bueno, ¿podemos ir a recorrer la calle, el trabajo que ustedes hacen todos los días? Sí, sí, cómo no. Sí. ¿Cuáles son los horarios por ahí más críticos que ustedes tienen aquí en Barranqueras? Y los horarios críticos, mirá, son muy variados porque todo el tiempo a veces pasan cosas y a veces no pasa nada, digamos. Uh-huh. Es muy relativo, no tenemos un horario pico, por decirte así. Hay veces que muy temprano están al día los para el ilícito y hay días que están muy tarde, ¿viste? Claro. O sea, tenés a las 7 de la mañana, a las 6. A veces tenés a la siesta, o si no a la noche, ya entradita a la tardecita, es por ahí. Si se puede decir un horario pico, cuando está más movido y se mezclan más entre la gente. ¿Los fines de semana se incrementa por ahí la actividad de ustedes o se tranquiliza? A veces se incrementa por el tema de personas ebrias, de conductores ebrios. Claro. Se incrementa por ahí el tema de precaución, de lo que sea multas. Son un montón de cosas, digamos, que reúne el fin de semana que trae consecuencias, ¿no es cierto? El hecho de no ser una policía, ustedes son una guardia urbana, ¿los limita en la actuación ante un hecho ilícito? Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos hasta un punto de llegada, digamos, siempre en la intervención. No somos policía, digamos. Somos guardia urbana y, bueno, nosotros nuestra función específica es la prevención. Si bien por ahí la gente nos empuja más también a que hagamos otras cosas, intervenimos también por ahí, si se puede decir, cosas de policía, digamos, pero no le quitamos espacio nunca a la policía ni nada, ¿no es cierto? Que no se malinterprete. Claro. El hecho de convivir con la policía de la provincia en las calles de Barranqueras, ¿hay cierto recelo? ¿Tuvieron algún tipo de problemas en algún momento? No, claramente no. Siempre hay rumores, pero no hubo ningún problema. Siempre están colaborando nosotros y nosotros con ellos, ¿no es cierto? Siempre nosotros en realidad colaboramos más por el tema que a veces llegamos primero al hecho, recaudamos datos, somos los que avisamos, digamos. Estamos ahí, cortamos tránsito, un montón de cositas, digamos, que le ayuda mucho a la policía también a la hora de llegar ellos al lugar, ¿no es cierto? La primera guardia urbana de la provincia y una de las primeras del norte argentino. Seguramente no habrá sido nada fácil, sin embargo sirvió como ejemplo, podríamos decir, esta iniciativa para otros municipios del Chaco, ¿no? Sí, hemos recibido muchas consultas de municipios del Chaco, pero no solamente del Chaco. Yo he tenido también la alegría de hace un par de meses recibir una llamada de la gente de Salta, que estaba interesada también en elaborar un proyecto parecido a la Guardia Urbana Municipal de Barranqueras. Me han pedido todos los antecedentes y, por supuesto, se los he enviado porque, bueno, entendemos que la tendencia en Argentina es a que los municipios vayan interviniendo de a poco en otras cuestiones que no son las básicas que todos conocemos, que es el alumbrado, el barrido,
la recolección de residuos, sino que se tienen que ir involucrando ya como estados en otras cuestiones, como por ejemplo la seguridad. Por supuesto que todo tiene que ir también acompañado de mayores recursos, así que también esperamos que esta tendencia también se dé en lo que es cuestión económica para que los municipios puedan sostener este tipo de iniciativas. El primer aniversario, hace un año que la Guardia Urbana está patrullando las calles de Barranquera. La verdad que a los 6 meses hemos hecho un balance, hoy al año venimos a de alguna manera hacerle un pequeño acto, un homenaje. Se va a destacar a 3 personas que han tenido algún accionar destacado durante este año que transcurrió. La verdad que estamos muy orgullosos porque hemos consolidado un grupo bajo la dirección del doctor García Rey y del excomisario Martín Ota, que han asumido esta tarea de prevención con mucha responsabilidad. Han intervenido a veces más allá de lo que su función le correspondía, pero bueno, la parte humana de los agentes hacen que a veces hayan tenido que trasladar a algún herido hasta el Hospital Perrando, hayan tenido que actuar en violencia de género, estar presente en recuperar una moto, en accidentes de tránsito. Bueno, la verdad que muy contenta porque no fue fácil tomar la decisión, pero en este año que están patrullando las calles de Barranqueras, acompañados de todo lo que es el monitoreo de las cámaras que están controladas desde el municipio, se ha podido prevenir muchos ilícitos que, de no haber estado la Guardia Urbana en la vía pública, seguramente se hubieran podido cometer. El tema era que teníamos una compañera, estábamos en pleno clase de la escuela, esta compañera se descompone, viene a ser de X motivo, se sentó, quedó quieta, no sabíamos qué hacer. Y bueno, se llamó a todos, creo que tomamos los mayores recursos que fueron llamar a la ambulancia, no tuvimos respuesta, llamamos a la policía, tampoco tuvimos respuesta. Y bueno, yo como compañera, en la desesperación, andaban los chicos de Guardia Urbana que entraron en ese momento lo que era el barrio La Toma. Tenía que salir a la calle y ponerme en el medio para que ellos puedan bajarse. Y bueno, ellos se bajaron con una desesperación de qué es lo que pasaba. Y bueno, le pregunté si ellos venían por el caso de la chica. Me dijo que no, que ellos andaban haciendo su recorrido. Y bueno, yo le pedí por favor si me podían hacer ese favor de o que me busquen otras posibilidades. Entonces ellos me dijeron, no señora, nosotros lo llevamos. Bajaron los 2 chicos corriendo hacia la escuela, a llevarla a mi compañera, lo que era el Hospital Perrando de Barranquera, acá viene así para hacer su mejor atención. Si tardaba un poquito más, hoy mi compañera iba a estar en una situación más fea todavía. Que hoy, bueno, yo agradecida por mi compañera, por mis cursos, por la parte de la escuela donde yo estoy yendo de adulto, agradecer realmente a lo que son el Guardia Urbana, y que puedan seguir haciendo su trabajo. La verdad que yo les felicito, son personas grandes y son chicos muy jóvenes. Salgo yo, llegué de trabajar, unos minutitos, me relajé, digamos, empecé a mirar la tele, escucho que ladra el perro, salí, no encuentro la moto, entonces bueno, lo primero que hice por supuesto es salir corriendo. Y bueno, salgo corriendo y veo a 2 motos, una de la cual era la mía, digamos, me la estaban llevando. Entonces sigo corriendo, digamos, por supuesto no lo alcancé porque no, en un momento me cansé, me fatigué, digamos, y bajé la marcha. Entonces en ese momento empezaron a salir los vecinos y me empezaron a indicar el camino por donde iban los ladrones. Y bueno, justo ahí apareció el patrullero P5, me acuerdo, de la guardia. Los chicos eran 2 chicos y una chica de patrullero que se encargaron, digamos, de perseguir a los ladrones. Hasta que en un momento se vieron acorralados y tiraron la moto y bueno, ahí llegué yo. Después de eso, digamos, yo me tranquilicé y bueno, resulta que debajo de mi pie tenía un montón de ampollas y heridas porque propio, digamos, no tenía zapatilla, digamos, justo hacía calor. Y bueno, también me curaron, me hicieron las curaciones, me pusieron venda y bueno, por suerte terminó con un final feliz porque recuperé la moto yo. Luego de esta primera parte, conociendo la Guardia Urbana de Barranqueras desde adentro a un año de su creación, vamos a compartir una pausa con la vedette
que ocurre no solo en Barranquera, sino en todo el país, los accidentes de tránsito. Bueno, estos móviles en los que estamos yendo ahora están equipados con cámaras donde graban todos los hechos que ustedes actúan, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Nosotros siempre estamos la cámara testigo, si se puede decir, que nos avala también a la hora de ver cosas, que cuando se interviene siempre en un accidente, filma la cámara todo lo que nosotros hacemos y también nos escuchan, ¿no es cierto? Todo. Claro, graba imagen y sonido. Graba imagen y sonido, exactamente. Bueno, el tema seguridad es algo que reclama y mucho la gente. ¿Y es algo costoso mantener una guardia urbana de estas características? Y lleva una inversión, no solamente en sueldos. Nosotros hemos hecho una guardia urbana con una alta capacitación, lo que es el personal, pero también con equipos de alta tecnología. Las cámaras, por ejemplo, están conectadas por... son inalámbricas, no dependen de una red de fibra óptica, entonces vemos que en tiempo real podemos ver las imágenes, graban, las patrullas también están equipadas con GPS para monitorear el territorio que van cubriendo, el comportamiento también de los guardias, pero a su vez también están equipadas con cámaras que graban hacia adentro de la cabina y hacia afuera, entonces podemos ver cómo se comportan en el operativo, la eficacia que estamos teniendo y el comportamiento también hacia adentro con el personal. O sea, le damos garantía a la gente de que el guardia urbano está cumpliendo perfectamente con lo que fue pensado, con el trabajo que tienen encomendado, con la capacitación que han tenido y, bueno, en definitiva, la tranquilidad del vecino de que su guardia responde y responde bien como tiene que ser, digamos, y le damos la seguridad a la gente de que cuando necesiten van a poder intervenir correctamente. ¿Cómo es la relación con la policía de la provincia? Tenemos una muy buena relación, la verdad que podemos trabajar tranquilos, en coordinación, y bueno, cada uno colaborando en lo que es la seguridad de Barranquera, hacemos nuestro aporte, y bueno, yo creo que la Guardia Urbana también ha sido una gran ayuda para la policía, ellos lo han entendido así, tuvimos también la satisfacción el día que la presentamos, hace un año, ha venido el gobernador a cargo en ese momento, el doctor Darío Ivanov, ha venido el ministro también de Seguridad. Bueno, ellos han entendido la idea de la Guardia Urbana, que veníamos a colaborar y no a competir con la policía, y en este sentido tenemos la permanente colaboración y trabajo en equipo con la policía de la provincia. ¿Qué le dice la gente cuando ustedes andan en la calle, les reclama, les agradece? ¿Cómo repercutió la Guardia en la comunidad de Barranqueras?
Y la gente es una mezcla de todo, digamos. Hay muchos reclamos, hay muchas felicitaciones, hay muchos insultos. Tenemos una mezcla bien variada, digamos. Pero lo que mayor nos demuestra la gente es por ahí agradecimiento, felicitaciones. Y, sea lo que sea que sucede, siempre nos están parando y miren si pueden hacer esto, aquello, o acá pasó esto, pasa aquello. Y como que siempre nos llaman primero a que la policía, ¿no es cierto? ¿Han recibido alguna agresión? Sí, hubo agresiones físicas también, que bueno, también se intervino. Estuvo uno de los móviles fue apedreado, otro compañero fue agredido también físicamente. Estamos preparados, digamos, para eso. ¿Cuál es la diferencia más importante que tiene la Guardia Urbana para con la policía? La Guardia Urbana, yo creo que la diferencia es el tema de poder, por ejemplo, la policía puede arrestar, si vamos a la diferencia más grande. Tienen esa llegada, digamos, de poder arrestar a la persona. Nosotros no, lo único que podemos hacer es demorarla hasta que lleguen ellos, ¿no es cierto? O sea, no podemos arrestar ni detenerlo, solamente demorarlo. Nosotros lo hemos hecho por una iniciativa municipal, porque los números y los recursos municipales nos permitían poder tomar esa decisión, pero nunca hemos articulado más allá de con las comisarías el tema del protocolo de intervención, y hasta donde no nos olvidemos que la Guardia Urbana no es una policía municipal, son agentes de prevención, de seguridad, de estar pendientes, de ver cómo pueden desbaratar algo antes que se suscite, y que no están armados. A un año de la creación de la Guardia Urbana, ¿cómo crees que ve la comunidad de Barranqueras la creación y qué balance se puede hacer de esto? Yo creo que lo ve muy bien. Al principio a lo mejor no se entendía la idea, pero hoy la entienden, saben que es una fuerza de prevención que actúa más como un efecto disuasorio, pero que también está capacitada para intervenir. Por eso hemos podido, por ejemplo, intervenir en más de 70 delitos del tipo de robo o hurto. Hemos detectado más de 10 personas armadas en la calle que han podido ser reducidos porque, bueno, el personal fue capacitado adecuadamente para este tipo de eventos. O sea, hemos sacado delincuentes de la calle que a lo mejor no estaban cometiendo un delito, pero que estaban ya pronto a hacerlo. Así que la gente ve estas cosas y, bueno, tenemos una muy buena recepción del vecino. El vecino, yo creo que entendió la idea, la apropió y hoy se siente mucho más seguro porque, bueno, ve que también la Guardia está patrullando permanentemente, ve las cámaras, sabe del trabajo que hace la Guardia Urbana. Por supuesto, el vecino que ha sido salvado de algún tipo de intervención delictiva tiene otra visión mucho más directa y son los que más nos apoyan en este sentido. Hemos recuperado muchas motos robadas también. Así que yo creo que en el balance general, por supuesto, es muy positivo. No solamente para nosotros, tenemos este contacto con la gente que nos transmite lo mismo. ¿Se acostumbró la comunidad barranquera a que tenga una Guardia Urbana? Digo, ¿ven la camioneta y los paran? Sí, totalmente. Siempre nos están llamando, siempre nos están parando para distintas cosas, no solamente delincuencia. Cualquier cosa, un cable caído, un árbol tumbado, un vehículo, una colisión simple. O sea, cualquier cosa siempre estamos ahí, digamos. Se ha reducido notablemente la cantidad de denuncias, de delitos. ¿Cuál es el próximo objetivo que ustedes se fijan con esta guardia? Bueno, nosotros queremos seguir en la medida de lo posible, seguir incorporando personal, seguir incorporando patrullas y sobre todo seguir colocando cámaras. Hoy tenemos 32 cámaras en la ciudad de Barranqueras, pero queremos seguir incorporando más elementos de este tipo y tenemos pensado un número de alrededor de 70 cámaras que va a ser el ideal en Barranqueras para que podamos cubrir toda la superficie con cámaras, porque esto también nos da un hándicap en el sentido de que nos permite eficientizar lo que es el patrullaje, determinar dónde hay algún evento sospechoso. Los guardias que están monitoreando las cámaras han sido capacitados para detectar eventos de este tipo. Entonces podemos, a través del GPS, ver dónde están las patrullas y automáticamente, cuando se ve algo sospechoso o algún delito en acción, avisarle a esta patrulla para que se presente
al lugar del evento. A su vez también tenemos botones antipánico que hemos distribuido y seguimos distribuyendo con los vecinos, que están directamente monitoreados también por esta central. Así que bueno, es todo un sistema de seguridad que poco a poco va avanzando en la ciudad y que nos permite hoy tener una Barranquera un poco más segura. Por supuesto, el delito va a seguir siendo permanente, esto nunca se puede eliminar del todo, pero el saber que ha bajado drásticamente nos da la satisfacción de ver que estamos en el camino correcto y que este es el camino que tenemos que seguir. Ha bajado muchísimo el índice de ilícitos o de denuncias, fundamentalmente los más leves de la vía pública. No sé si podemos decir que no tenemos violencia, pero también estamos trabajando en programas de integración de los jóvenes con su primer empleo para darle la oportunidad de encaminar su vida por una vida del trabajo, del esfuerzo, y también eso ha hecho que el barrio con el que estamos trabajando se vea hoy, a decir de los vecinos, mucho más seguro, que se lo vea con un nivel de vida más tranquilo. Así que bueno, creo que no es solo la Guardia Urbana lo que va a permitir dar ese salto como sociedad para estar menos violentos. Yo creo que tenemos que tener políticas sociales que integren la familia, que lleven al adolescente por un camino del estudio, del deporte, de la arte, del trabajo, para que los objetivos de su vida sean distintos. Volver a recuperar en los jóvenes el sueño, las utopías, el esfuerzo para llegar a las metas. Y bueno, eso se logra con el Estado presente y la familia responsable de la educación y la conducción de los hijos. Desde hace un año, más de un año que vos estás trabajando en la Guardia, ¿has notado un incremento en hechos de violencia, de hechos delictivos aquí en Barranqueras? No, al contrario, bajaron, para mí bajaron mucho. La gente, veo que la gente puede salir más tranquila a la vereda, a sentarse a tomar mate, en lugares que antes no ocurría. Cambió mucho el tema de la seguridad. ¿Crees que eso se debe al actuar de ustedes, digo, a la creación de esta guardia? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo, y todos mis compañeros creemos firmemente, nosotros ayudamos mucho a que el nivel de delincuencia baje, ¿no es cierto? Y que no pase tan seguido. Si pasa siempre, delincuencia va a haber siempre, pero... Lógico. No pasa seguido. Y de esta manera llegamos al final de este programa. La Guardia Urbana Municipal de Barranqueras, este municipio que decíamos marcó un hito en la provincia del Chaco, a ser el primer municipio en poner en funcionamiento una Guardia Urbana Municipal. Ejemplo que ha servido a otros municipios que ya están trabajando. Esperemos hayan conocido este trabajo impecable que realizan a diario más de 50 agentes que trabajan en la ciudad portuaria de Barranqueras. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena noche.